Ahora, visto lo visto, si llevamos mucho tiempo diciéndolo, si seguimos dependiendo de servicios centralizados, la ventaja de la centralización también es una desventaja. Se nos puede bloquear en cualquier momento. Sí, o sea que lo más normal es que las operadoras, por ejemplo, Movistar, Orange, Vodafone, etcétera, eh, nos bloqueen el tráfico de, desde nuestro ordenador móvil, lo que sea, a Telegram. Correcto, básicamente será que todo lo que venga con la cabecera de Telegram o venga por el puerto que está destinado a Telegram automáticamente esté bloqueado. Esto, uh -huh. esto que voy a contar no ha existido, pero esto pasaba con Facebook. Por ejemplo, cuando en un centro se capaba Facebook para que los chavales no entraran en él, tardaban tres días en descubrir que si entrabas por la página eh, FCBK, eh, tenías el mismo acceso y hacías exactamente lo mismo, pero los bloqueos de servidor no funcionaban. En aquel caso hablábamos de un bloqueo de un dominio. En este caso los bloqueos son bastante más potentes y bastante más sutiles. Hay que hacer otras cosas, ¿vale? Se pueden saltar, todo se puede saltar, pero estamos ahí. Vale, muy bien. Eh, bueno, se me ha olvidado comenzar la grabación en, en este streaming. Así que no sé si este no, 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 programa... <laughs> Me lo he puesto a grabar ya, así que no sé si este programa de medias irá al resto de canales o no, a ver cómo arreglamos eso, o será una joya que tengáis los que nos estáis escuchando, que sois unos cuantos, pero bueno, veamos, <laughs> eso lo pensaremos. Eh, has abierto un melón muy importante, que es la de la centralización, vamos a hablarlo posteriormente, pero Lorenzo... Vale, nos van a capar las operadoras. Eh, ¿Qué podemos hacer si nos capa una operadora? ¿Cómo podríamos evitarlo? ¿De manera tal vez insegura, que no esté cifrado nada o segura? ¿También qué peligro hay de usar esas opciones? Hmm. Una pregunta que quería haceros yo antes de, de meternos en esto. Eh, ahora mismo Telegram mayoritariamente vive en Amazon, ¿no? En AWS, Creo que sí. No? Creo que sí, si no me equivoco. Sí, Por, sí, sí básicamente. Es, que hicieron, ese es otro problema. Claro, la última vez que hicieron una historia de estas en otro, en otro sitio, eh, también tocaron parte de AWS y se montó un pequeño, li, un pequeño cirio. Creo recordar. No sé. Bueno, de lo que comentas de qué podemos hacer, a ver, podemos eh, desde. Eh, por ejemplo, desde el móvil, desde tu móvil o desde tu, o desde tu equipo de sobremesa te puedes conectar a una VPN que esté en otro país y con esto eh, ya, bueno, una VPN que esté en otro país o que te puedas, puedas salir a través de otro país. Eh, con esa solución ya bypassearías esta, esta cosa que quieren hacer. Otra opción que tienes es desde la propia aplicación de Telegram, eh, puedes configurar tanto un proxy MT Proxy, que es el de, el de propio de Telegram, y también puedes poner un SOX 5, te permite esas dos opciones. Eh, las ventajas y los inconvenientes es si vas a utilizar de un tercero toda la información, vas a pasarlo a través de un proxy de un tercero. ¿Qué posibilidad tiene de leer o no leer lo que tú estás haciendo? Bueno, es complicado. Eh, y la otra opción es que te lo levantes tú: que te levantes tú un servidor en otro país, en un servidor, en un VPS de otro país y ya está. Te levantas allí, levantas un proxy y te conectas directamente o bien con VPN o bien con, con como estaba comentando, desde la propia aplicación de Telegram, seleccionando uno de los dos. Y ya está, con eso podrías pasear salvo lo que he comentado, que tus datos sí. están pasando por, por, el, por manos de otro. Sí, por lo cual es que he leído muchísimo eh, ayer, por ejemplo, que se, que se recomendaban proxys. Eso, tenemos que recordar que si el proxy no es de confianza... Todo, todo nuestro tráfico de Telegram iría a ese servidor, vale, muchísimo cuidado. Yo prefiero, como has comentado Lorenzo, una VPN. Y ojo, VPN también de confianza, que hay muchas VPNs por ahí gratuitas que telita. Te <laughs> Con lo cual, yo lo que haría por ahora es no preocuparme y bueno, ver por ejemplo qué pasa el lunes, que es cuando los funcionarios empezarán a cortar las comunicaciones, tal vez, o tal vez no, quién sabe. Pero pero bueno, pero es que Telegram... Marcos, yo querría permitir un pequeño chiste, por favor, que es que sí. nos quejamos mucho tiempo de que nosotros veníamos de los tiempos salvajes, que encontrábamos que esto estaba demasiado regulado. Si nos están haciendo un favor, nos están volviendo a empujar a los tiempos salvajes, a buscarnos la vida con cada cosa, si todavía les tenemos que agradecer algo y todo a esta gente. Eh, sí, la verdad es que los que vivimos en el viejo este de, de, de Internet, <laughs> bueno, ya tenemos bastante experiencia. Lo que pasa es que Telegram cada vez más es también una herramienta de comunicación en las empresas. No, lo rezo? Es, es decir, es como si al final <laughs> dices tú, pues, porque un usuario suba un fichero con sin permiso que haya sido grabado en una televisión o, o un fichero yo que sé un programa o algo es como si dices tú voy a prohibir todos los coches de españa que circulen porque un usuario ha llevado algo ilegal en uno ¿No? Dices tú, bueno, pues es una herramienta, y además es que es una herramienta que se usa en las empresas como parte para chatear también. Entonces, digamos, vas a capar a las propias empresas del país. Yo, yo es que, o sea, ya desde el principio a mí me llama mucho la atención que porque unas empresas o unos usuarios, da lo mismo, en un momento determinado han decidido... Eh, Hacer una demanda contra Telegram. ¿Desde cuándo es, desde cuándo es, eh, cómo te diría yo? ¿Desde cuándo hay que beneficiar a esos tres, a esas tres empresas, a esas empresas o esos usuarios frente a todos los otros usuarios que utilizamos Telegram? O sea, ¿quién, aquí, aquí, quién, quién, quién se beneficia o, digamos, ¿quién está por encima de qué? mis derechos de comunicación o su derecho de ganar dinero. Eso es lo que a mí me chirría muchísimo, porque yo lo que entiendo es que mi derecho de comunicación tiene que, tiene que estar por encima de su derecho de, de, de lucro. Lo, yo lo veo así. Sí, eh, exacto. Pero además es que, ¿por qué no capan WhatsApp? ¿Por qué no capan Messenger? ¿Por qué no capan Facebook? ¿Por qué? Y el peligro, igual lo pueden hacer a futuro, pero es que ahí vamos también al peligro de que un Estado, o es peor un juez, porque no fue el Estado, es un juez porque le apetece, porque igual, no sé, los motivos para escapar telegram. Es decir, el peligro de que un juez, el peligro lo digo desde nuestro punto de vista, que posiblemente entendamos todos los que nos estáis escuchando mucho más que ese juez. Entonces, a un juez le da la gana de bloquear el Telegram, WhatsApp, en Facebook, pero ¿por qué? O sea, eso es un peligro, ¿no, Javier? Bueno, a ver, es que esto ya lo hemos visto. Y no una ni de, al menos dos veces, y dos veces serias. Teníamos un servicio que servía para lo que servía y que era terriblemente útil. Tenía una parte, evidentemente, donde toda la gente hacía lo que le daba la gana y otra parte. Que, que se utilizaba para empresas y que era útil, se llamaba Mega. Pues la, las discográficas estadounidenses se tiraron y lo de Mega fue directamente ya mmm, prácticamente un casus belli. Y recordad lo que pasó: después se volvió a reactivar, por eso todo esto me preocupa relativamente poco, porque en realidad hay soluciones y sabemos que es una cosa temporal, pero de momento ya pasó. Después, recordad Pirate Bay. Pirate Bay se cargó por el tema de piratería, pero Pirate Bay era el único sitio donde encontrar montañas de software abandonado, desaparecido, fuera de mantenimiento de los tiempos salvajes, siguiendo con el chiste, que solo estaba allí y que la, la, la gente no lo tenía. Y, de, y también se lo cargaron. Eh, estamos en esa en, en ese eterno bucle y es un bucle que si sí, tiene razón Marcos es muy peligroso en el cual una persona que no tiene el conocimiento adecuado se deja guiar por las opiniones de un lobby y esto del tema de los lobbies mmm, pues si abrimos ese melón nos quedamos pequeños porque ya sabemos lo que está pasando últimamente y qué es lo que, lo que por dónde vamos en general y este lobby ya no es la primera vez que lo hace porque no es ni la primera ni la segunda para mí esto es una segunda derivada de todo el tema de las plataformas Temas plataformas, que alguna vez lo hemos hablado, es el, la continuación de, en vez de coger y tener el contenido, es decir, yo me compro un libro o me cojo una película y esa es mía y ya está. Y si después lo retiras y no lo vuelves a editar, yo sí que lo tengo, te lo alquilo todo. Y como te alquilo las cosas, pues te controlo. Y es parte, interfiere en descargas, interfiere en un montón de cosas, interfiere laboralmente. Es que, claro, una empresa que tenga dos dedos de frente... WhatsApp lo va a usa, usar solo para difusión, pero para el trabajo serio no lo va a usar. Por características, simplemente por características, por seguridad, por velocidad, por servicios. Ahora, otra cosa es que, que el encargado de tal no tenga ni idea, evidentemente. Pues igual lo más no te de, de dice que lo puede hacer todo por Instagram. Eh, ten, eh, conozco gente que dice que con el Instagram tiene suficiente. Bueno, pues ya está. Oye, búscate la vida, conmigo no cuentes. ¿De acuerdo? Eh, para mí, por eso hago el chiste del Día de la Marmota. Es la tercera vez que lo vemos más las veces que no hayamos visto. Lo único que se va a conseguir es una sobrecarga de proxies y, como ha dicho Lorenzo, una inseguridad brutal. ¿Por qué Telegram y no los otros? Pues, por, pues quizá porque WhatsApp está, es parte de todo este conglomerado mediático. Quizá. Quizá porque WhatsApp no tiene las capacidades que tiene Telegram. Quizá. O quizá porque estamos con una cosa, y aquí me sale la vena de historiador, que es la eterna causa de culpar a la herramienta por lo que hace la persona. Si, si tenemos una herramienta uh -huh. potente, pues las personas la utilizan. Y hay personas que la utilizan bien y hay personas que la utilizan mal. Y después ya, ya no entramos en el tema de el abuso de, eh, de la propiedad intelectual. Porque ahí, eh, entonces, me quedo solo. Además, has puesto también otro tema. Eh, por ejemplo, Lorenzo, me gustaría hablarlo contigo. De realmente en The Pirate Bay tenemos todo, aún existe The Pirate Bay con ciertos proxies. Proxies no para, nuestro, para nuestros clientes, para nuestro ordenador, sino que tú pones The Pirate Bay proxy y encuentras un montón de nuevos dominios en los que puedes acceder a la base de datos. Porque The Pirate Bay al final hizo los magnets. Eh, eh, no tiene la base de datos centralizada, eso es bueno. Y entonces, bueno, existen un montón de ellos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Lo que estamos viendo es que cuando tú ves que ofreces, que solo existe Netflix y que en Netflix tienes prácticamente todas las películas, todas las series, a un precio aceptable, pues bueno, pues tú dejas de piratear. Cuando tienes Spotify y puedes oír prácticamente toda la música, pues dejas de descargarte igual discos. Que hay luego el otro tema que comentabas Javier, de tenerlo tú, físicamente o, tú o físicamente o descargado en MP3, por ejemplo, un álbum y sabes que va a ser tuyo para siempre. Pero bueno, ese es otro tema, ¿vale? O, por ejemplo, ahora que está muy de moda la liga de fútbol, que es carísimo ver fútbol eh, por internet, tienes que pagar una pastísima. Entonces dices, pero joder, casi me vale más barato ir al campo <laughs> a ver el partido en directo. Entonces... Realmente, Lorenzo, eh, eh, ¿por qué esto de la piratería es porque también ellos hace, nos provocan que pirateemos? Porque o bien no lo podemos pagar, o es complicado, o no lo tenemos disponible en la plataforma que pagamos y al final hay otras cinco. ¿Eso cómo lo ves? Uh, yo es que ahí no estoy muy de acuerdo. O sea, a, a ver si me explico. Que si tú no tienes la posibilidad de ver fútbol pues no lo puedes ver. O sea, que tú quieras justificar, no me refiero a ti en particular, sino digo en general, que queramos justificar eh, el pirateo porque alguien ha puesto el precio muy caro, pues es como justificar eh, robar caviar de Beluga porque es muy caro. Es exactamente lo mismo. Que hay posibilidades de hacerlo y que no parece que no estás robando, bueno, es que es... Una forma de verlo yo no, no, no lo veo ni mucho menos así o sea yo yo creo que las cosas hay que pagarlas porque hay gente que, que vive de eso eh, piratear música piratear eh, películas pues estás quitándole el dinero a alguien o sea estás robando al final otra cosa es que tú puedas decir oye que es muy caro vale es muy caro pero alguien ha puesto ese precio que se podría poner y se podía y se deberían de hacer precios mucho más económicos en tanto en cuanto hoy en día, eh, por ejemplo, un, un, la música llega a muchísima más gente y puedes ganar mucho más dinero simplemente por el alcance. Sí, pero no lo quieren hacer así. Bueno, eh, pero justificarlo. Pff, yo es que. Ah, no... yo lo justifico, ¿eh? <laughs> por ejemplo, voy a, voy a hacer el de abogado del diablo, el cine. ¿Vale? El cine es. Para mí hoy en día, carísimo, porque bueno, yo estaba acostumbrado a pagar 125 pesetas por ver Batman 1, creo recordar, en el cine. Y ahora no sé si anda por 10 euros. Sinceramente, no voy al cine por culpa de las guay, me niego. A ver, yo es que aquí hay, estáis mezclando dos cosas. Una cosa es lo que podría ser una producción actual, que es perfectamente lógico, que los autores tienen que vivir. ¿Vale? Y, es, y es normal, y nosotros somos creadores de contenido. Ojalá pudiéramos vivir de crear contenido. Ojalá, porque nos lo pasamos muy bien haciéndolo. vale pues, Es decir, una cosa es eso, ¿de acuerdo? Y ahí tiene lógica. Otra cosa es el problema que hay con la propiedad intelectual, porque se manipulan leyes y hay un montón de contenido que o desaparece o se dice, no, como no se edita, no sale, oye, pero este contenido tiene, no sé cuánto tiempo, no no te estoy usando su contenido, es que esto es común, no, no, pero estás usando mi, mi edición, que es, estamos mezclando dos cosas, y aquí, y hablamos de las operadoras de Internet, en este caso, que están ligadas con, el, con esto, y, por ejemplo, eh, ¿qué derecho tiene una, por poner un ejemplo, ¿qué derecho, eh, ¿por qué? La, las leyes de propiedad intelectual en Estados Unidos se van extendiendo y cada vez duran más años. Mouse. Pues se llama Mickey Mouse. Se llama Mickey Mouse, simplemente, así de fácil. No tiene más. De acuerdo. Entonces estamos en que aquí se están mezclando dos problemas diferentes y se está utilizando la bandera de uno para, para, la, para la del otro y aparte ahí a mí me preocupa que se puede extender a una línea de censura y yo no dejo de olvidarme de la vez en que Amazon perdió los derechos de un libro que está que es de dominio público y cogió y lo retiró de sus lectores de libro electrónico en línea vale para mí eso es un síntoma es un pequeño síntoma pero es muy grave de lo que puede pasar por otro lado eh, cuánto cobran los autores es que ahí estamos es que los autores tienen que cobrar cuánto de eso va a los autores por favor eso es un problema muy grave porque la excusa de la distribución era antes cuando necesitabas toda una infraestructura ahora la infraestructura puede estar por otro lado eh, hay cosas que no encajan entiendo el razonamiento lo puedo compartir para más de una de dos y de tres cosas pero hay cosas que no encajan. No sé si uh -huh. he explicado. No, no, puedo, sí. eh, no estoy ni del lado de uno ni del lado del otro. Estoy diciendo que se están mezclando cosas y yo creo que se están mezclando con toda la intención. O es desconocimiento malo o es confusionismo. Generar confusión y generar caos para que eh, en función de una cosa puedas control controlar la otra. Y son cosas diferentes. Uh -huh. eh, Javier y, y Lorenzo, os quería también preguntar, por ejemplo el roto que provoca capar a telegram por ejemplo en uve post es decir eh, un, un móvil con uve post no puedes usar whatsapp eh, y la mensajería principal es telegram es decir si te la capan te están capando uno de los pilares del móvil qué hacemos ahí eh, nos dejan <laughs> hundidos pero esto, Javier, por este, ejemplo, para, para estas operadoras, eh, UVPorts no existe. Existe Android, existe y existe Mac, existe. La, 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 ya está. Bueno, y, operadoras pero, no. UVPorts, para el juez, para el juez, eh, ojo. Las operadoras eh, están el, obligadas a, a cumplir la ley que diga el juez, ¿vale? No, bueno, no es culpa pero, de las operadoras realmente. Y, para, y este y probablemente UVPorts, eh, por desgracia o por suerte, por lo que sea, ha quedado como un tema de nicho. Y muy nicho, o sea, que queda como nicho incluso dentro de los usuarios de Linux, con lo cual, pues, probablemente ni sepa que existe. Eh, eso, Sailfish, Aurora, eh, Maemo, todas las posibles variantes que, que están metidas en el mundo del móvil, probablemente para este señor no existen. Entonces, aquí sí que creo que es un tema de puro y duro desconocimiento. Uh -huh. En este caso, en el sentido. Y aquí estamos con el problema. Un juez evidentemente no puede saberlo todo. Y aquí voy a hacer yo de abogado del diablo. Es lógico, el juez no puede saberlo todo. Para eso tiene una gente que le informa. Y esa gente que le informa sea de informar. O ha de saber o se ha de informar muy bien. Un juez no puede, tomar una, no puede tomar una decisión precipitada corriendo en el calentón. Es su trabajo no hacerlo. Con lo cual, si esta decisión es meditada, quiere decir que la información no ha sido correcta. Y esa información no ha sido correcta los responsables son otras personas. Y ahí volvemos al punto anterior. ¿Esa mala información que se le ha transmitido a este juez es interesada o es ineptitud? Y, uh -huh. y volvemos al mismo punto. Sí, y eh, además estoy yo pensando, Lorenzo, que tú habías creado notificaciones por Telegram para notificarte de cosas en tus servidores, ¿no? Creo recordar que sí, te pero podría no afectar solamente... a otras empresas o... sí pero no, no solamente eso hay, hay, hay gente que tiene parte de su negocio en en cómo se llama en Telegram que tiene grupos privados que son grupos privados que están monetizados y eso pues es, les estás quitando el sustento no sé hasta no. cuánto Premium. ni cuánto importe puede ser pero eso es así entonces <laughs> Por beneficiar a unos estás eh, machacando a otros. Sí. Y Lorenzo, eh, ¿cómo podemos saber si mañana lunes, por ejemplo, el gobierno bloquea Telegram? Es decir, ¿cómo podríamos ser conscientes de que hay un bloqueo en la aplicación? Ostras, pues yo no tengo ni idea. No, no, ni no, me lo había planteado. Eh, eh, Javier. Bueno, básicamente cuando vayas a conectarlo y empieza a dar vueltas el, la rueda intentando actualizarlo, actualizar el todo lo que tengas en línea, es decir, lo que tengas descargado porque lo tengas en el proxy local estará, pero como el, la primera fase es la sincronización con los servidores, se te quedará ahí dando vueltas conectando, conectando, conectando y no saldrá de ahí, simplemente. Lo mismo sí. es lo mismo que pasa si alguno se ha encontrado, por ejemplo, que por lo que sea en alguna actualización se le ha activado la opción de proxy, que eso a veces pasa en alguna actualización de Telegram. Se activa la opción de proxy interna y tú no tienes ninguna proxy en el equipo. ¿Qué pasa? Que la máquina se queda ahí, te vas a los ajustes y te encuentras con que está la proxy, la que lo dejas en conexión en línea normal y de repente vuelve a funcionar. Se quedaría ahí, dando vueltas, ni iría ni para adelante ni para atrás. Con el problema de que al no saltar ni para adelante ni para atrás, eh, igual eso, no lo sé si pasará pero bueno supongo que se que, que llegará el momento que saltará lo que no sé cuántos minutos tardará eh, de no poder acceder a lo que tengas en, el, en la caché local porque de momento la caché local se sigue estando tú lo que tengas en local sigue estando sí bueno y también recordar que en telegram un tick es que no ha recibido el servidor de telegram es decir, si una conversación ya tiene un tick, te puedes olvidar, ha llegado al servidor. Y dos ticks es que lo leyó el, el, otro, el destinatario, ¿vale? Sería otro, otra opción también. Pero bueno, es que Javier, mmm, al final lo habías comentado. Eh, Telegram es centralizado, igual que WhatsApp, igual que Facebook, igual que Messenger. Es decir, todas las conversaciones van a un servidor central. Eh, ¿Qué opciones podríamos tener creo que incluso signa signa descentralizado también creo que sí no sabéis es que creo que tiene una parte centralizada también, sí. tenemos alguna opción conocéis alguna opción o habéis usado alguna opción descentralizada eh, usé una opción en su momento hace tiempo pero no me acuerdo cómo se llamaba estaba era ah. Lorenzo ¿Se o yo yo sí. no me acuerdo, yo, o Jimble, yo, no yo... Me acuerdo era. era algo por el estilo. Eh, sé, sé que estaba, pero no recuerdo el nombre ahora mismo. Yo, 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 estoy, o sea, yo utilizo Matrix también, pero lo utilizo que es un poco lo que me comentabas antes. Para el tema de las notificaciones, antes utilizaba Telegram para enviarme notificaciones de servidores y de todas esas cosillas que voy haciendo por ahí. Pero hace como yo te diría que un par de años cambia, primero cambié a, a otra y terminé en Matrix. Pero no la tengo unida, o sea, no, a pesar de que es descentralizada, sí que puedes federarla con, con otras con otras instancias. Yo, en mi caso, no la tengo federada, lo tengo independiente. Pero sí se podría utilizar Matrix, y la verdad es que Matrix funciona muy bien. ¿eh? Matrix como alternativa a Telegram, vamos, yo lo veo fantástico. El tema es un poco lo mismo que sucede con Signal o incluso con Telegram, que no lo, no lo utiliza ni, ni el tato. Ya, yeah, es un problema. Yo con Signal alguna vez que lo probé tenía muy pocos contactos. En Telegram creo que tengo más contactos que en WhatsApp, curiosamente, pero bueno, también estoy metido mucho en el tema de software libre y al final eso influye mucho. Pero bueno, pero al final también eh, es que Marcos, sí. es que ese melón no lo hemos abierto. Hasta qué punto el hecho de que Telegram esté ligado al software libre y el software libre esté ligado a toda una serie de, de a una ideología, todo ese tema, eh, hasta qué punto ha influido en la decisión, T tanto en la campaña por parte de las operadoras, como en la decisión. Vale, hasta qué punto. Eh, no, yo no lo tengo claro, ¿eh? sí y luego también, como último punto, si luego queréis añadir alguno más, lo podemos tratar, que realmente no somos soberanos de nuestra información, de nuestro dinero, de nuestro, de nuestras. de nada, no, somos sober, no tenemos soberanía digital en nada, prácticamente, en nuestro email, algo tan básico como el email, porque bueno si alguien ha intentado, yo por lo menos hace muchos años, o sea, que había intentado crear un servidor de mail y al final lo que te provoca es que entres en spam en todos los, en todo los el resto de servidores. Entonces, realmente, yo creo que tenemos una falta de soberanía de nuestra información, de nuestros datos enorme. ¿Cómo lo veis vosotros ese tema? Ojalá fuera solo de los datos. Ojalá fuera solo de los datos, ¿vale? Lo dejaremos en tema datos. No, no tenemos control de todo lo que no te tengas tú, no tienes control de tus datos. Eso lo hemos defendido siempre. Todo lo que no esté directamente bajo tu control exclusivo no es tuyo. Está, está, estás perdido. Eh, no sé qué opción nos queda. Es que el, el problema que hay es que el, la, la central, eh, nos han vendido la comodidad desde el principio. Y la comodidad le puede llevar a esto. No tiene por qué llevar a esto, pero puede llevar a esto. Es relativamente uh -huh. fácil. A mí en general no me preocupa qué me venden, sino quién me lo vende. Y bueno, ya hemos visto muchas empresas que cambian de opinión y hay unas filosofías detrás. Es un paso más. Vuelvo a decir, no creo que sea tan preocupante. O sea, esto dará mucho más ruido que, que lo de Mega y dará y generará muchos más problemas y se acabará echando para atrás, tanto por efecto económico como por efecto propagandístico. Lo habéis dicho, hay un montón de empresas que lo están utilizando como, como herramienta de trabajo. Pero el problema es que es una alerta más de que la línea está ahí y que la mentalidad del lobby pues nos ve como eso. No somos personas. Somos un mercado, un mercado más. Sí, y Lorenzo, ¿cómo ves la soberanía, nuestra soberanía digital? Bueno, a ver, un poco es lo que estaba diciendo Javi. El tema está en que eh, es muy cómodo conectarte a Telegram y tenerlo todo ahí a tu disposición. A Telegram, a WhatsApp o lo que tú quieras. Eh, pero claro, en el momento en que tú estás conectado o estás utilizando el servicio de otro, es que estás utilizando el servicio de otro. La soberanía digital tiene que venir por tu lado. O sea, si tú quieres tener, pues un poco como yo contaba antes, eh, para mi tema de notificaciones, yo tengo levantado mi propio servidor de Matrix y utilizo mi propio servicio para eh, notificarme y para estar informado de las cosas que a mí me interesa. Eh, pero claro, esto al final implica un trabajo y realmente yo lo que veo es que cada vez tenemos menos ganas de esforzarnos o de preocuparnos. Un poco también lo que decías tú, Marcos, al final quieres levantarte tu propia instancia o tu propio servidor de correo y es una, es una pelea porque tienes que configurar tantas cosas, tantos detalles que es complicado. Y lo otro, pues utilizar Gmail es que está ahí, es tan fácil, yo lo, un poco lo veo así, que si quieres tu independencia la tienes que pelear. Muy bien, muy buenos puntos de vista. Eh, en este caso, parece que hay gente que nos está escuchando y que opinar, pero <laughs> entre que no sé muy bien cómo funciona Telegram para permitir eso. Y creo que hay una opción de crear un grupo eh, alternativo en el que la gente pueda escribir y hacer preguntas a la vez que hacemos un directo, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, tal vez para la próxima, ¿vale? Y nada más las noticias de hoy, pues que quieren capar Telegram. <laughs> vale. Eh, nada más vamos a subir. A Mabad, no el día. Bienvenidos a Samabad, Bienvenidos Entonces, bueno, muchísimas gracias, Javier, por estar en este directo. A vosotros. Y muchas gracias, Lorenzo. Por, por cierto, ¿cómo gracias me has dicho esto? Que tiene como la cachofa delante mío. ¿Cómo me has dicho que se llamaba? Que ya no me acuerdo cómo se usaba. Ah. ¿El microque? ¿El microque? <laughs> micrófono, micrófono. Lo que pasa es que, bueno, la pifiada de no haber grabado ya desde el principio, a ver cómo hacemos ahora. Eh, bueno, el resultado ha sido satisfactorio, no sé si seguiremos haciendo directos por Telegram y habrá que habilitar un grupo para que la gente pueda preguntar o opinar, sería interesante, sí. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego a todos.